Queridor de feliz esto es futa chilazo y una jornada, sí, una jornada fue lo que le duró la mística y la ilusión a la máquina celeste de la Cruz Azul. Ya que en su visita a seúl les dieron pizza. Pito, 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 pito. Con un golecito proveniente de saque de banda, hágame el chingao favor. Le bastó a los dirigidos por el gatoñero Palencia, los cuales, por cierto, no tuvieron los argumentos suficientes para incrementar la ventaja ya que jugaron prácticamente todo el partido con un hombre de más. No obstante, la máquina tuvo sus oportunidades, pero el Cata y mi mejor amigo Aldrete la cagaron en la definición monumentalmente. Hace un mes me encontré a Aldrete en un centro comercial y se me quedó mirando muy feo. Yo creo que sabía que la cagaría. Y las chivas sobradas del Guadalajara visitaban a la pandilla del Montegay. Todo les pitaba de maravilla, pero serían víctimas de su propia mamaciadez Un Montegay sin puntería llegaba, pero no concretaba. Dorlan Pavón dejaba ir oportunidades claras, a diferencia del inmamable de Pizarro y Hernández, que incrementaría el marcador hasta ese momento 2 a 0. Pero. Pito, 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 pito El puto Gallo Vázquez se volvía loco y planchaba a el Sortis. Lo expulsaban Y después el flamante capitán Jair Pereira Haría tiempo, lo amonestarían, se pondría el pedo, mentaría a la madre al árbitro Y le darían la segunda amarilla, lo expulsarían también Y vendría la remontada de Montegay Funes Mori después con golazo de Dorlan Pavón empatarían el partido Y si no es por Cota, dije Cota no Jota Los hubieran terminado empinando Lo dije la semana pasada, Chivas tiene un gran equipo Pero si no le bajan a su pinche mamaciadez y a su sobradez les va a ir de la verga. Besos en sus esos.